Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Teníamos musiquita acá, ¿no? Digo que había música. Que había musiquita, no. ¿Cuál era? Acá está. ¿Se escucha bien la música? ¿Se escucha bien acá? ¿Se ve bien? ¿Cómo andan? Wow, hace mucho que no hacemos worldbuilding, ¿eh? Pasó un rato. Cuento que no hacemos estos videos. Y los extrañaba un poco. Por otro lado, siempre fueron uno de los que más miedo me dieron. Por el tema de organizar lo que yo me imaginaba que sabía al respecto del tema. Y tratar de compartirlo. Díganme si se escucha bien, si se ve bien. O si estoy hablando yo. Hey, ¿cómo estás? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, ¿no? Tal vez está muy bajita, la subí un poquito. Vamos a ver cómo se escucha ahí ahora. Hay un montón de anuncios hoy, un montón de anuncios. A ver si se realizó por Discord esto. A ver. Sí, se hizo por Discord, así que... Bueno, ¿cómo andan ustedes? Vamos a empezar con los anuncios. Primero, el cumpleaños de la taberna. Queremos agradecerles, esto está anotado, así digo todo bien. Ahora está alta la música. Ok, la bajamos. Un poquito. Un poco menos que antes, pero un poco más que antes. ¿Ustedes entendieron? Queremos agradecer a la gente que de a poquito se está sumando al festejo. Hay mesas de rol y hay sorteos que vamos a hacer. Y también, bueno, está el concurso de interpretación, que está buenísimo. Y la taberna responde. Para los premios de los sorteos, lamentablemente solo pueden ser para personas de Argentina, porque es hasta donde llega nuestro alcance para poder enviarles. Pero bueno, las personas que tienen la posibilidad de participar, hay un montón de cosas. Hay dados, torres de dados, minis, dungeons para pintar y una sorpresa para el Taberna Responde. Eso sí, para el Taberna Responde creo que vamos a sortear el premio, por lo menos el que más me gusta. Eso es seguro. Así que estén atentos. Durante el Taberna Responde vamos a sortear el gran premio. De los one shots dirigidos por la gente del canal... la verdad que hay una gran variedad de juegos para jugar. Pero también hay una gran variedad de DMs, ¿no? Que nos acompañan. Tenemos a Adria, que ahí lo veo saludando. Qué grande. Fran, que es también un amor, que está ahí en el servidor. Killpass, Domo y Ponytail. Seguidores muy de cerca del canal y
pequeños contribuyentes. Luciana va a dirigir también, Lorde iba a estar dirigiendo y voy a estar dirigiendo yo. Para anotarse a las mesas de del festejo, pueden encontrar toda la información en nuestro canal de Discord, que ya en un formulario de Gmail, que es una cuestión de organización. Luciana se está encargando de organizar, menos mal que lo hace Luciana, porque yo no tengo idea cómo se hace y no quiero aprender. Hey, nota, gracias. Gracias por la suscripción. Bueno, ahí veo lo de Bachi. Bachi se va a encargar de hacer los sorteos. Así que ella va a estar todo el día ocupada regalando cosas. Pobre Bachi. Hey, Kilpa, gracias por la suscripción. El sorteo. El concurso de interpretación tiene premios en dinero, que tenemos que agradecerle mucho a Also Focus por habernos dado esta gran contribución. Así que cualquiera que quiera participar también va a encontrar la información en el Discord nuestro. Todavía están a tiempo de anotarse. Espero que lo hagan. Yo espero que sea muy divertido. También es la primera vez que lo hacemos y es medio extraño todo. También entiendo lo de exponerse. Pero bueno, yo creo que lo va a pasar bien la gente. Y lo que tiene el concurso de interpretación es que no solo para Argentina. El concurso de interpretación podemos transferirle por PayPal, así que puede ser para cualquier persona que quiera participar en Latinoamérica sin problemas. Hablando de eso, para el concurso de participación, el concurso de interpretación, tenemos, la idea es que ustedes van a elegir una de las consignas que hay y van a interpretar la respuesta. Y la gente los va a ver, pero también va a estar el grupo de jueces, que son un amor. Creo que hasta ahora no revelamos quiénes eran los jueces, pero acá está. Las personas que van a juzgar las interpretaciones son Chris Tecas, un grande Chris. Hicimos algunas colaboraciones con él y siempre nos cayó bien, así que ahí está toda la información de él. Además de Chris Tecas, va a estar Damián de Escuelita de Rol, que es el director de la Escuelita de Rol. Es un servidor de juegos de rol enorme, que tiene un montón de actividades y cosas para hacer, todas relacionadas con el rol y no, así que también los invito a seguirlos a ellos, son unos genios, hacen un montón de stream de gameplay, de hecho el sábado están como casi todo el día, así que si quieren ver variedad de juegos, los pueden seguir. También tenemos a Mena de Mazmorras y Dragones, una genia, todo el proyecto que tienen, las morras, es excelente, los invito a verlos porque está genial. Ella y Chris Tecas estuvieron en un podcast, y de hecho también estuvo en uno de los primeros podcasts, estuvo re bueno. La última persona que va a ser jurado es Also Focus, quien tuvo la idea original del concurso, que a mí me parece una idea súper divertida. Yo no voy a participar, yo voy a estar como presentador, si se quiere, host, en el Discord. Eso creo que me salga bien también. Así que si no quieren o pueden participar, acérquense a ver qué tal sale. Espero que hagamos más de esto. Como dijimos, el domingo vamos a hacer Tabana Responde con Lordi por primera vez como miembro oficial del equipo. Vamos a estar todos los 5. Hace mucho que no hacemos Tabana Responde, así que si tienen preguntas sobre el canal, nosotros, cómo fue este año, que fue medio caótico también, los esperamos ver. Si tienen cualquier duda, probablemente no nos enfoquemos en preguntas de reglas o cosas por el estilo. Vamos a estar charlando, vamos a estar viendo cosas entre nosotros y vamos a compartir con todos, y vamos a probablemente comer torta porque va a ser cumpleaños de la taberna. Lo último que vamos a hacer, en algún momento el Taberna Responde, vamos a sortear el gran premio, que para mí es el gran premio y me encanta. Así que lo van a poder ver ahí. ¿Qué más? Mañana tenemos a Nurem. Ahí vi que la Carola Mágica, si no me equivoco, a ver si lo dije mal, la Carola Dormida, gracias, estás pendiente del día con Nurem. Estamos preparando una sorpresa para la gente que está viendo Nurem, así que nada, quiero agradecerle mucho. La última sesión estuvo buenísima y fue lo que yo entiendo como la tercera temporada de Nurem, el capítulo 41, porque bueno, hubo una separación antes, que fue cuando nos fuimos de vacaciones.
Y fue, esa fue toda la primera introducción de la aventura. Después siguió todo desde que volvimos hasta hace un par de semanas. Era todo lo que vendría a ser ya la segunda temporada, con un conflicto mucho más grande, con cosas para hacer. Y empezamos la tercera temporada con toda. Siento que está dando un giro interesante la aventura. Así que nada, gracias realmente por seguirnos. Nos encanta leer los comentarios, ver que la gente interactúa en el chat mientras estamos jugando. Es algo que nos rompe la cabeza. Y bueno, ese era el objetivo principal de la taberna: compartir la mesa con ustedes. Así que genial. La tercera, claro, la tercera empieza en el 41. No, no sabía que estaba tan organizado por los números. Generalmente, nunca pensé que íbamos a tener del 1 al 20. Pero bueno, voy a tratar de mantenerlo ahora. No. No planifico las aventuras, digamos, por número de capítulos, sino que por historias que fueron sucediendo. Pero bueno, fantástico. Oh, estás por la parte del ojo y el hombre. Buenísima parte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el viernes tenemos el diferido de el Jardín de los Presentes. ¿Qué fue eso? ¡Ey, Nota! ¡Qué grande! ¡Qué grande con el chill! Gracias. ¿No avisó Twitch? Ay, Luciana me dijo que tampoco lo avisó. Terrible. Se viene con el Jardín de los Presentes, el diferido va a estar bueno, espero que les interese, porque además ahora agregamos puntos para gastar, puntos para usar en la aventura de vampiros, así que se pueden hacer cosas similares a lo que es la inspiración en D&D, pero en vampiros. La idea es que cuando hay una regla en el juego, que cuando los personajes se alimentan de alguien, pueden ganar algo que se llama discracia. Es como que la persona está en un estado muy muy particular, que cualquier vampiro que se alimente de ella gana como un bono, un poder o lo que sea. Y pueden darle eso a los jugadores. O también pueden darle inspiración al DM, como corresponde. Acá me hidrato. Y esas creo que son todas. Sí, no, el último que me falta es que. Hice un stream muy chiquito hace un par de noches, no sé si fue el domingo o el fin de pasado, que soy yo leyendo las Elige tu propia aventura de D&D. Y estuvo buenísimo. Tengo ganas de repetirlo desde que terminé ese stream. El tema es que no voy a poder hacerlo hasta después de de la taberna. Pero si les gustó a cualquiera que lo haya visto, pienso hacer ese stream de manera, dentro de todo, regular, ¿no? Por lo menos una vez por semana. Hasta ver hasta dónde llegamos el libro. La verdad, es súper sorprendido y se ocurrieron un montón de cosas para modificar en mi forma de narrar, principalmente las descripciones. Claro, el primer stream de Elige tu propia aventura fue con el libro Elige tu propia aventura, pero fue. Yo me decepcioné un poco con la historia, porque era medio extraña. Pero esto de D&D, me morí dos o tres veces por culpa mía, porque fui a pelear contra un grupo de trasgos con lanzas, después me quise escapar de un orco, estuvo genial. Ahora sí. No, tenés un libro de eso que es genial. Vamos a lo que se trata de Warbuilding. Hoy no voy a hablar mucho sobre la construcción de mundos, que creo que es algo que dentro de todo abarcamos bien. Quiero hacer algo mejor para eso, pero sí una herramienta importante para jugar rol, que es el Dungeon Trap. O en realidad cualquier herramienta de creación de dungeons. Porque de los tres o cuatro tipos de imágenes que yo uso para dirigir, los mapas de combate son los más difíciles de encontrar. Si bien hay un montón en internet, gratis sobre todo, una de estas herramientas me puede facilitar todo el dungeon, porque a mí me gusta crear mis dungeons, pero y me gusta mucho crearlos con muchos detallitos en particular, cosas para la historia y así. Y es lo que te dan estas herramientas, te dan la posibilidad de usarlas. Lo mismo pasa con los tokens. Los tokens generalmente son imágenes al azar que yo elijo en internet, me los descargo y hago un token de eso. Si yo pudiera dibujar y hacer mis tokens, sería fantástico. También
gustaría tener tiempo para poder hacer eso, pero no lo tengo. De todas maneras, funciona en soft tokens. Ahora, no es una imagen tan importante como un dungeon. Un dungeon es un mapa que los jugadores van a estar recorriendo un rato largo y puede complicar las cosas. Lo mismo que los mapas de regiones, esos son los otros tipos de imágenes que uso. Los mapas de regiones sí, también los hago yo porque no voy a encontrar nunca en internet una imagen exacta como la que yo quiero. Así que me tomo el trabajo de hacerlo. Deme mal haciendo un dungeon. Le voy a decir, chicas, anótenlo. Deme mal haciendo un dungeon, suena bien. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer con esta herramienta? Principalmente, como dije, mapas de combate. También se pueden hacer imágenes para que los jugadores se orienten. Pero son todos mapas vistos desde arriba, como si estuvieras viendo la mesa de las miniaturas del tablero. Para los mapas vistos desde arriba, o sea, las imágenes que a presentar, a mí me gusta usar Wonderdraft, que creo que en algún momento en otro video de Warping hablamos de esto, pero si quieren podría empezar alguna suerte de tutorial de ambos dos. ¿Por qué me gustan estas herramientas? Dentro de todo son muy fáciles de usar y tienen algo que me encanta, y es que hay assets. Los assets son, digamos, cosas, ¿sí? Tienen estas cosas que son paquetes de imágenes que la gente suele hacer. Algunas personas te cobran, otras no, y vos podés incluirlas en tu mapa. Por ejemplo, si vieron, qué sé yo, a ver, vamos a la página. Esta es la página de donde yo saco todo. Les voy a compartir acá. Cartography Assets es un lugar donde se junta mucha gente que hace mapas y que hace recursos para mapas, que hace de todo para mapas. Mi problema principalmente con los mapas de internet es que a mí me gusta hacer combates de noche porque la iluminación es diferente, porque el combate es de otra manera y no encuentro tantos mapas de noche como de día. Entonces, creo mi propio mapa. Ahora, como ven, por ejemplo, en este puertito, vos tenés... acá, por ejemplo. Todas estas líneas de acá son murallas. Y eso vienen en paquetitos de assets o paquetitos de cosas. Vos te los podés descargar, los agregas al Dungeon Draft y los podés usar para lo que quieras. Entonces, una de las cosas fantásticas que tiene, que ahora vamos a abrir el coso, es que ustedes vienen a Assets. Acá pueden elegir tipos genéricos. Estas son otras herramientas de hacer mapas. Está el Virtual Tabletop, si usan PTT. Está Wonderdraft o Miscelánea, otras cosas. O Dungeon Draft. Y acá tienen más de categorías: materiales, objetos, caminos, patrones, ventanas, terrenos. Por ejemplo, vamos a terrenos. Sabes que creo que sí sirve para Dungeon Painter Studio porque en sí creo que todos comparten más o menos el mismo formato, pero es posible que esté equivocado con Dungeon Painter Studio porque nunca lo sé. Entonces, por ejemplo, este te dice, mira, por un euro con 50, ya sé, no importa, vamos a suponer que tenemos un euro con 50. Venimos acá y nos da todo este paquete de imágenes para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Mira, tiene alas, tiene un barco para hacer un barco que vuela. Nubes, todo. Y te puede armar algo así. Todo bien básico, ¿no? Ahora. Acá te describe un poco y podés comprarlo. El tema interesante de acá es que algunos dicen free. Este también dice free, por ejemplo, y este también. Entonces vos decís, a ver qué hay acá. Ya que está tan al alcance, ¿no? Uy, qué lento que viene tanto. Acá dice, yo te doy este paquete con estas cosas. Hace lo que quieras. Y vos decís, ah, pero esas son un par de piedras y unas manchas grises.
No le puedo explicar la cantidad de veces que necesité un par de piedras y alguna que otra mancha gris. Gracias por decir también. Posta que ayuda eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hice fue todas las categorías. Me ponen todas las categorías. Rompió todo. Yo todas las categorías. Y lo que hice fue abrir. Ven acá, hay 55 páginas de 16 assets. Algunos los venden. Ojo, no todos son simplemente cosas para agregar al mapa. Algunos, de hecho, vienen mapas armados. Como por ejemplo, ahí ven el mapa de Europa. Del Reino Unido en particular. Esos no me interesaron, pero yo fui por todos y cada uno que dicen este, por ejemplo, el de construcción. Lo abrí en una pestaña nueva. Tenía acá. Esperaba que abra. Esto de streamear y todo eso es complicado. Y te dice, mirá, tenemos todo esto. Sí, ya mismo. Le daba a descargar y iba a la siguiente. Y así hasta que llegas a la página 55. Y descargaste todo lo que tienen para ofrecerte cartografías. Una vez que lo haces, tenés que ordenarlos en carpetas. Ahora les voy a mostrar cómo. Acá podés hacer varias cosas, incluso antes de empezar, porque la forma en la que Dungeon Draft te ordena los assets o las cosas, te deja, por ejemplo, elegir con esta cuál de todos los assets que vos tenés querés usar. Y si vieron alguno de los videos en los que yo hablo de Wonder Draft, tal vez van a saber que soy medio cabeza hueca. Y yo agregué todos los assets que encontré en la misma carpeta y los puse. Como ahora están todos marcados. Lo que va a pasar ahora es que yo le voy a dar a aceptar y va a tardar un ratito en abrir. Yo le voy a dar OK. Porque ahora está cargando todos los assets que tengo. Ahora, ¿es necesario esto? No, para nada. Pero, ¿por qué? Porque si ustedes los mapas los diseñan, ¿no? Dicen, bueno, a ver, quiero que sea un subterráneo con vías de los carritos de mineros, que haya un puente de piedra. Si hacen eso, si los diseñan antes de largarse, tal vez, digamos, sepan cuál de todos los assets realmente necesitan. Porque yo capaz que tengo acá metido assets de aquellos satélites y de autos que no tienen nada que ver con el subterráneo. Ahora, a mí me gusta tener a mano todos mis recursos para ver qué puedo hacer con eso. Porque una de las cosas que me di cuenta de esto es que vos tenés una piedra, por ejemplo, en un recurso. Esa piedra se puede convertir en una gema, se puede convertir en objeto mágico. Depende el contexto donde lo sitúes vos o las decoraciones que le agregues. Así que me gusta tener todo a mano. Porque esa es la única razón por la cual me gusta tenerlo todo así. Como ven, está tomándose su tiempito. ¿Qué le encontré al Dungeon Draft que no encontré en otros lugares? La iluminación principal. Muchos de las cosas que van a ver, que les quiero mostrar ahora, están relacionadas con la iluminación. Bien. Este es el mapa básico que creamos. Entonces, acá tenés, para que no se ve, vamos a acomodar bien, darle un poquito. Internet Barilochense. grande, gracias por pasar. Bien, en la herramienta de diseño tienen un montón de opciones. Que son, por ejemplo, ven, ahí arriba nos muestra qué es lo que las que tenemos. En este caso son
Paredes. ¿Qué tipo de paredes queremos? Supongo que voy a elegir esta y le digo, bueno, haceme esta pared de acá a acá. De ahí, pum. Y elige la hacer. Eso está re bueno. Para hacer paredes sirve una bocha. La verdad, súper recomendable. Y como ven, podés elegir cualquier pared que quieras, ¿no? Por alguna razón esa pared es más gruesa. Es como que están más de cerca. Pero se pueden hacer otras cosas. Algo así. Ahora, puertas. Las puertas también son importantes. Como ven. ¡Hey! Gracias por el raid. La taberna del orco feliz. Qué grande. Puertas y ventanas está bueno tenerlo porque te puede dar. Cuando agregas iluminación dinámica, cosas por el estilo, te puede dar muchas chances de hacer cosas copadas. Incluso acá, por ejemplo, tenemos una puerta con tentáculos. Quiero agregarla ya mismo. No la puedo agregar. ¿Agregar esta puerta con tentáculos? Estoy seguro. Ah, esta hay como un asset gratis de cosas de terror y cosas. Creo que para esto necesitamos. Y la peor pared de todo. Bien, ahí tenemos la puerta o la puerta con tentáculos abierta. Vamos más cerca, ¿no? ¿Cómo va? Que no son. Alguna razón. Bien. Lo mismo para. Digamos. Lo mismo para. Las cuevas. Podés hacer cosas. Excavar, ¿no? Subterráneo. Ese es un ejemplo bien burdo. Pero está buenísimo porque al ser un pincel, vos elegís, digamos. Vale, podés incluso hacer un dungeon entero así y guiarte vos solo. Porlo, porque creo que las puertas tampoco. Después vemos qué hacen. El suelo, eso está genial porque podés hacer de todo. Como verán, tengo un montón de suelos y me encanta. Estos son, creo que del paquete ese extraño que descargué. Acá hay unos gusanos, ¿no? Terrible, terrible. A ver, un pelón pan. Bueno. Se puede hacer bien de todo. También, algo interesante es que pueden elegir la forma en la que quieren el suelo. Esto está genial para dar detalles copados. Por ejemplo, bueno, en este caso una reja puede ser una reja medio. Y qué sé yo, de una jaula que esté enterrada en el suelo. Así que se puede hacer de todo. Incluso, por ejemplo, esta. Que es la herramienta que te deja la forma que vos quieras. De acá. Sí. Y techitos. Techitos, que al parecer tengo pocos. Funciona de la misma manera. Pueden hacerle un techito a algo y. Digamos. Ahora, la otra opción que tenemos es. La de terreno, que esta es la que más me gusta a mí. Esta es la herramienta que más me gusta. Porque podés pintar tipo. ¿Por qué no me dejas pintarlo? Bueno, acá está. Vos elegís el tipo de tierra que querés, la básica. Y después vas eligiendo bien, digamos, qué te gustaría hacer. No sé, está pintando. Porque tenés las básicas y después vas subiendo. ¿Cuál te gusta? Esto es arena y le va agregando arena ahí. ¿Eh? Ah, porque la capa de arriba del todo es la primera que elegí. Es como elegí pasto, pero bueno, poner ciberespacio rojo. Por si quieren hacer algo más cyberpunk.
Bueno. ¿Ven? Y con esto se puede hacer cosas recopadas. De hecho, después de tener esta herramienta, dije, el dungeon de los gigantes en Anurem podría haber sido muchísimo mejor porque tengo las herramientas para hacer exactamente los órganos que quiero. Ese rojo está re intenso, así que para un poquito. Fuera rojo. De acá. No. Fuera Cyberpunk. De acá. Ahí está. Bien. Esto está buenísimo para usar. Lo pueden ir combinando con un montón de cosas. El tamaño del pincel también es lo mismo. Y la intensidad, obviamente, vamos, mientras más intensidad, más rápido se va a aplicar lo que ustedes estén usando. Si le bajan la intensidad, va a ser de a poquito y esto les va a ayudar mucho a los detalles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí le bajé la intensidad al mínimo. Vean lo poco que va a cambiar. Ahora estoy manteniendo el mouse. Esto no está haciendo casi nada. Pero si subimos, a ver. ¿Ven? La velocidad. Si dejan el mouse quieto, debería hacerse un poquito. Ahora le mandamos mucho. Hago clic. Y boom, ya tenemos. El Dungeon Draft es de los mismos que hacen el Wonder Draft y se compra aparte, sí. Estaría bueno que hagan un paquete que tenga todo, ¿no? Bien, además de terreno, tenemos la maravillosa agua para hacer cosas. La parte de los pinceles es la misma. Hay orejas ahí, no sé por qué hay orejas. Pueden elegir la forma, pueden elegir el otro incluso, el que... hacen su pileta, pero lo interesante es que pueden elegir los colores del agua. La parte profunda, la parte menos profunda, ¿ven? Y está animado, no sé por qué se mueve. No tengo ni idea por qué se mueve esto, pero me encanta. Todavía no probé hacer un mapa grande con mucha agua, estoy haciendo otros. No puedo mostrar, pues está en Anorem. Pero está. Eso está buenísimo. También pueden incluso jugar con la distancia. Esto es. Qué tan cerca o qué tan lejos está la parte profunda. Parte. Finita, finita. Poco profundo. Wow. Finita, león, dale. Dentro del color pueden elegir lo que quieran. Eso también está genial para el tema del agua. A ver. ¿Ven? Como. Hacer lo que quieran. Eso está genial. Me encanta lo. Y materiales. Ya pueden agregarle cosas. Estoy agregando lava abajo. Ahora parece un manchón. Voy a borrar un poquito. Mostrarle bien los materiales. El agua es bien, bien simple. Pero una de las cosas que tienen los materiales es que probablemente encuentren otras cosas. Por ejemplo, esto puede ser un agua que está buenísima o hielo incluso. Y acá tenemos. Venta de rayos para agregar en la mitad del terreno. Esto, una de las cosas que recomiendo, digamos, si hacen algo así y que lo hice mucho con el Wonder Draft, es si ustedes tienen una imagen dentro del mapa que les gusta mucho, saquen una foto y hagan un token de eso. Porque después pueden hacerlo, usarlo para lo que quieras. Por ejemplo, en Anuren van a notar que yo el barco que uso con los chicos lo muevo por el mapa. Cuando ellos me dicen, vamos a tal lado, vamos a tal. Eso es una herramienta copada que encontré como para que sea un poco más dinámico y usar todavía más aún los recursos que te da el Wonderdraft. Porque lo saco de Wonderdraft y ya lo tiro en Roll20, donde sea. ¿Qué puedo usar? Dentro de materiales hay de todo, ¿ven? Como les dije, ¿eh? Se puede hacer de todo. Esta cosa es. Es una de las que me encanta. Si vos mueves adelante, tras más adelante esté, que esta es la parte de las capas. Mientras más adelante esté o más atrás esté, más rápido lo van a identificar los jugadores. Esto te ayuda a esconder cosas. Eso está buenísimo. Sí, por ejemplo, este está más adelante que todo lo demás. Ahorrar un poco porque esto es un.
por ejemplo. Esto está en la capa de 100. Si yo lo pongo en 200 ahora, y acá aparece arriba. Ahora sí. Pongo abajo, ¿ven cómo es? Como para contornear. Esto le puede dar un montón de... Esto le da un montón de herramientas para hacer cosas todavía más complejas. Y es una gran idea. Gran, gran idea. Gran idea para el... Para poder hacer lo que quieras. La herramienta que sigue es esta de acá, que es la de los caminos. Los caminos son, dentro de los assets o las cosas, son una parte muy importante que, y bien diferente, porque ustedes pueden realmente, suena medio estúpido, pero hacer un camino, ¿ven? Y puede girarse como ustedes quieran. Pueden hacerlo mejor también. Pero los caminos tienen un montón de cosas interesantes para hacer. Esto parece más tipo la parte superior de una empalizada. Acá tenemos dos de madera. Esta, otro tipo de muralla visto desde arriba. Funciona. A esto se le puede agregar puertas. Pero miren este. Pará. Vamos a poner una... terreno lindo, que a mí me gusta. Agüita. Más agüita. estamos acá. Bien. Voy a agregar como espuma de mar. O esto... Esta es buenísima porque es como la costa. Incluso hay... rayos se pueden hacer para conectar objetos. Por ejemplo, ponele que tenés dos antenas tipo las de Tesla con las pelotas así que están conectados a rayos. Lo pueden dibujar en el mapa sin ningún problema. Por eso esta cosa me compró mucho. Esto es medio tipo ese moco. No lo voy a negar. Pero también hay otras cosas como esto que todavía no sé bien qué es. Pero lo importante es que no importa porque algo vamos a inventar. Esta me encantó. Esto es una tipo un camino de chatarra. Acá, tipo, para jugar algo más cyberpunk, tenés de todo para hacer. Miren, puentes metal. Estos puentes de un color. Que cuando vi estos dije, este podría haber sido tipo una de las venas por las cuales recorrieron los cosas. Entonces, los caminos también son una parte bastante diferente de las cosas. Acá hay otra vez, por ejemplo, hay pisadas, que hay algún tipo de animal. Que no, un esqueleto gigante. Y bueno, hay de todo en los caminos, la verdad. Como verán, ahí tengo todos estos. Y ustedes también los pueden tener si se descargan todos los objetos gratis. Además hay tanta variedad de estilos que incluso pueden elegir todos los assets, todas las cosas del mismo dibujante. Estas ediciones, esta es una buena pregunta. ¿Hay rastro de sangre? Sí, hay rastro de sangre. Los encontré, no me acuerdo dónde están. Bueno, esto es simplemente una línea roja, pero hay rastros de sangre. Acá tengo una pasada más grandota. Sí, hay rastro de sangre. Después los busco. Deben estar. Acá hay hormiguitas, por ejemplo. Excelente. La otra pregunta es: ¿estas decisiones las podés hacer durante la partida? No. Esta herramienta vas a poder hacer, digamos, el mapa. Solo el mapa para pelear. Y te va a dar la imagen. Y vos eso lo podés llevar a la herramienta que uses para pelear. Ahora, si vos querés tener los mapas. Por ejemplo, querés tener un mapa donde cuando los jugadores activen algo, por alguna razón, después va a aparecer, qué sé yo, esta línea de fuego azul ahí. Mi recomendación es que el mapa lo exportes, te crees la imagen del mapa sin esto, después te crees la imagen del mapa con esto. Entonces cuando estés jugando,
Y los jugadores lo activen, los cambias al mapa que tiene esto, le ponen las miniaturas donde van y listo, no pasó nada, está todo en su lugar. De hecho, es algo que hice bastante en Anurem y rara vez se dan cuenta los jugadores. Nota 122, otra pregunta, otro comentario súper inteligente es que te podés perder el limbo haciendo mapas. Sí. Este es el problema de la forma en la que lo hago yo. Si ustedes se organizan los assets en carpetas y deciden cuál usar y cuál no usar, la van a tener mucho más fácil. Esta forma no la recomiendo porque yo la paso bien haciendo mapas, es divertido, pero ocupa mucho tiempo, ocupa un montonazo de tiempo porque decís, ah, a ver qué más hay, a ver qué más hay, a ver qué más hay, es como dices. Con ese tipo, vamos a ver Netflix. Que realmente está scrolleando en el menú sin parar. Bueno, ese mira. No, estos son principalmente para mapas de batalla. Yo sigo recomendando Wonderdraft para el otro, pero porque todavía no encontré, digamos, una manera de usarlo. A este, como para hacer algún mapa. Wonderdraft me encanta por el tema del mapa. Bien, ahora vamos a la parte más importante de todas, que son los objetos. Los objetos son las cosas que vos querés agregar en el mapa. Y no les puedo explicar la cantidad de objetos que hay. Es absurda en objetos gratis. Por eso, menos mal que tenemos las categorías. Entonces vos elegís que tenga yo. La categoría... combate. Y acá te tira todas las cosas que puede haber de combate. Por ejemplo... Esta estatua que vos elegís dónde va. Acá están los manchones de sangre. Pero varios. Cuando no me gusta, es muy elegir algo un poco más clarito. No me acuerdo cuál es el que usaba yo. Bueno, ahí va. Sí, ese sirve. Ahí estamos. O para verlo bien. Estamos en objetos. Bien. Entonces ustedes eligen combate. Y miren, por ejemplo, hay tipo cosas rotas. Que está buenísimo para agregar en combate. Las cosas se pueden girar. Eso como siempre. Y algo que tiene es que en el Wonderdraft vos no estás viendo desde arriba al mapa. Lo estás viendo medio isométrico. Medio... de costadito, medio en película. Isométrico, ustedes me entienden. Como si fuera videojuego en tercera persona levantada. Entonces, cuando vos estás de esa manera, y vos también podés girar estas cosas, pero cada vez que lo girás, como los objetos están todos hechos para que se vean desde ese ángulo, queda feo cuando girás alguno. Pero acá, como todos los ves desde arriba, no importa cómo lo gires, va a andar igual, el objeto se va a ver bien. Acá tengo, por ejemplo, se cayó un tótem. Acá está la parte de arriba que la tiraron. Fantástico. Ese. Una carreta rota. Y no importa cómo está rota la carreta ahí. Buenísimo. No podemos ir a otro lado. Esto. En realidad esto es simplemente piedra. Pero por ejemplo, si queremos hacer algo más natural, canteritos, palmas, helecho, hay de todo para hacer. Raíces, ¿entienden? También pueden cambiarle, digamos, el tamaño. Super raíz, tienen algo un poco más pequeño, no hay ningún problema. Esto me convenció de ponerle muchas ganas a la creación de mapa, la verdad. Y lo interesante es que al tener tantas herramientas, o sea, tantos objetos para poder agregar, podés usar mucho lo que le pones al mapa para contar parte de la historia. Por ejemplo, se basa en algún objeto, si hay un desnivel, por ejemplo, si están peleando al borde de un risco,
pueden usar las capas para que lo que está al final del risco se pueda ver. Y se note que de ahí es el límite y se cae y abajo pueden tener cosas rotas. O que yo, la carreta rota al final del risco. Eso es una cosa que me encantó. Espero que en el futuro de Anuren puedan, si pues los que están viendo los últimos capítulos, apreciarlo. ¿Qué más? Por ejemplo, acá hay una grieta. Hay un círculo mágico. Hay una puerta efectiva. ¿Cómo era? Había unos que encontré que era... Todo, bueno. Como ven acá, hay uno que dice Pokémon. A ver, no sé ni qué tengo. Mirá. ¡Ah! ahí están todos los assets de los jueguitos. ¿Ven? Todo esto son gratis. Todo lo que yo tengo es gratis. No compré ningún asset. Nada. Todo esto está gratis para usarse. Súper recomendado este programa. ¿Qué más? Hay unos que quería mostrarles. Ah, estas están buenísimas. Estas son... Para que vamos a bajar la escala. Bueno, se está mostrando gigante. Vamos a borrar un par. ¿Qué es lo que está pasando en este? Sí, a cualquier lado. Corta. Estos son, como ven, las... ¿cómo se llaman? Las áreas de efecto de los hechizos. La verdad, que se puede usar un montón. Se puede poner en escala, ¿no? Por ejemplo... A la que esté el mapa, no. Uno, creo. Sí, ¿ven? Eso está bueno. Durante un tiempo, me acuerdo, cuando presencial, yo me las imprimí y las tenía en cartón. Entonces, cuando alguien tiraba un rayo, podíamos agarrar esa de cartón y ponerla encima del tablero a ver si afectaba. Eso estaba bueno. Steampunk. Ya, yeah, hay, estoy seguro que hay. Estoy seguro que hay porque... bueno, ves, acá tenés. Acá hay tubos, hay engranajes, hay una balista, hay decoraciones. Se pueden usar. Qué bueno que está esto para mostrar, ¿no? Esto está genial porque es un segmento entero ya creado para que vos modifiques. Tipo, lo pones y después lo decorás. Eso está buenísimo. Herramientas, mire, por ejemplo. Es para armar un barco. Hay de todo. La verdad que lo que sí que hay que hacer es buscar. Por ejemplo, mira, acá hay un trono. Es importante. ¿Qué más? Futurista, sci-fi. ¿Qué podemos ver? Voy a mostrarle algunos más antes de... Son métodos futuristas de neón. Ah, son... Estos son edificios de... vistos desde arriba, por eso te han iluminado con... Esto para hacer algo medio steampunk. Unas ganas de jugar steampunk. No sé qué me pasó, que vi un video de algo de steampunk y me quedó. Bueno, esas son las cosas. La otra cosa que se puede hacer con los objetos es la siguiente herramienta, que es la scatter o scatter. Acá vos elegís uno y esto está buenísimo. A ver si sale como era. Está dejando.
No sé por qué no me está dejando. Bueno, la idea es que en el... En el Wonder Draft, una de las opciones que tenés, como por ejemplo cuando pones árboles, te da la opción de que haces clic y arrastrás y cada tantos píxeles, creo que es, te pone un arbolito. Y vos podés modificar la cantidad de píxeles de separación entre árbol y árbol. Y eso también se puede hacer con objetos. Que ahora no me está dejando, no estoy seguro por qué, y me está molestando. a ver. Debería hacerlo. Seguro por qué. A ver, Carolina, mira, ¿tardás mucho en hacer tus mapas? ¿Los tenés medios hechos o los armás a medida de lo que pensás que se encontrarán durante la próxima sesión? Generalmente, los armo yo y depende, digamos, la complejidad del lugar. Hay, cuando es un mapa de una pelea nomás, que yo sé, digamos, que van a ocupar ese tablero y listo, no tardo mucho porque, digamos, ya sé cómo es la región y qué es lo que puede haber o qué es lo que pueden usar los enemigos. Pero cuando es un dungeon, sí, los dungeons me toman mucho tiempo preparar. Sobre todo porque antes de este programa lo que tenía que hacer era buscar una imagen de un dungeon y ver cómo lo usaba. Ahora, digamos, por ejemplo, hay un dungeon en particular que ya espero que alguien, si quiero spoiler a nadie, pero se van a dar cuenta que hay unos tipos gigantes ahí relacionados con el dungeon. Ese dungeon me tomó muchísimo tiempo. No solo, encima los mapas me los dieron hechos. Así que tipo, organizar todo fue un caos. Pero los dungeons sí, los dungeons toman mucho tiempo. No sé por qué no me está dejando. Quiero saber por qué. Bueno. Y por último, esta parte es súper interesante, que es la... que es lo que a mí me compró definitivamente, que puedo hacer mapas de noche, sí. Es acá. Esta es la luz ambiental. Como ven, pueden elegir el color de la luz y... con el color pueden elegir tipo la intensidad. Está iluminado, qué sé yo, por una luna de sangre. Tiene la luna llena, tipo que en Barovia, cuando Strahd se revela y tiene que matar al vampiro. Por decir algo. Puede ser así. O digamos, bien caída la noche, sin estrella, cosas por el estilo. Esto es lo que el programa me compró finalmente. Bien. Esto cuando lo descubrí me rompió la cabeza. Pueden agregar efectos de luz, que esto no lo puedo creer. Esto ahí es una iluminación común, pero ponele que quieran hacer algo un poco extraño, como rayos, nubes o algo más puntual. Imagínense que yo me imagino que este de acá circular es una abertura circular en el techo de un palacio, por ejemplo, que la luz le cae a una pileta y hace esa imagen. Y así tienen de todo, por ejemplo, algo un poco más cool. Magia, de verdad. Estos pueden ser una serie de ventanas en un pasillo. Esto es fantástico. Entiendo tal vez que yo estoy flasheando mucho en este programa, pero a mí la verdad que me compró. Por ejemplo, iluminar un estadio. Vamos a agregar unos objetos como para mostrarles cómo queda. ¿Ven? ¿Ven las luces? Esto fue tanto. A medida que le acerco el mouse con la luz, se ilumina más porque, claro, está recibiendo más luz. Y tienen varios focos de luces para hacer de todo. Todo esto, de nuevo, es gratis. Había unas que eran súper extrañas. Están 20 si quieren hacer. Estos son tipo círculos mágicos. Solo de luz. Miren cómo quedan con esto ahí atrás. Símbolos realmente que brillan.
Esto a los mapas les da un nivel y una categoría que no les puedo explicar. Exacto, esto puede sustituir la iluminación dinámica, tal cual. Eso es tal cual. Mirá este círculo. Poné esto alrededor de un enemigo y ya está, se terminó. O estos para iluminar, qué sé yo, un pacto o una luz o un meteorito, poner lo que sea. Estos me encantaron. Como que me trajo recuerdos de anime, esto tipo. Abrí una grieta y de repente se todo a cualquier lado. Terrible. Pero hay algunos todavía más extraños que encontré. Acá. Barreras mágicas, tal cual. Barreras mágicas. Miren esto, es como para también. Me imagino una calle. Si mirás para abajo en las alcantarillas, se ve, debería haber algo así. Porque está hablado por alguna razón. Miren este. ¿Eh? ¿Qué no? Es buenísimo. Y ahora, el desafío principal que tenemos con esta herramienta es no distraernos viendo un montón de estupideces, como lo acabo de hacer yo. El desafío principal es hacer algo con todas estas herramientas que tenemos. Es realmente lograr un mapa lindo que no solo sea lindo, sino que sea funcional para ustedes. Si vos querés crear un mapa de combate y le empezás a mandar luces y le empezás a mandar efectos y le empezás a mandar cosas, tal vez vas a perder mucha utilidad. Bueno, es importante concentrarnos en lo que realmente queremos hacer. Mi consejo. Nunca empiecen un mapa desde cero, sin nada, nada, nada. Traten de, antes de sentarse en cualquier herramienta o incluso antes de dibujarlo a mano, piensen qué les gustaría que el mapa. ¿De qué les gustaría que se trate el mapa? Por ejemplo, el mapa cuente parte de una historia, ¿no? Porque el mapa va a contar una historia, va a contar una parte súper importante de una historia, sobre todo en un juego que con tanto combate. El mapa no necesita. Rayos, no hace falta que tenga iluminación. Rayos, ¿no? De hecho, eso te descarta un montón de iluminación que tiene. La silueta está buenísima, pero no la vas a necesitar en todos y cada uno de los mapas, ¿no? Eso es lo que quiero expresar. Por ejemplo, esta cosa me extraña. Está buenísima, pero no sé para qué estaría ahora mismo. Entonces ahí está la parte de elegir assets, las cosas que ustedes quieran. ¿Sobre qué se va a tratar el mapa? ¿Cuál va a ser el objetivo que ustedes tienen? ¿Qué les gustaría que tengan más? ¿Dónde se va a llevar a cabo el combate? ¿Va a ser en una ciudad? ¿Va a ser en una risco? ¿Va a ser una montaña? ¿Va a ser un desierto? Tomen esas decisiones antes de sentarse a dibujar porque créanme, los va a ayudar mucho. Esa es la otra. Esa es la otra. Cuando yo empecé con este programa, hice exactamente esto. Agarré cosas y las empecé a tirar para ver cómo se veía. En el momento que terminé, tipo 45 minutos después, una hora después, no guardé nada porque no hice nada y me fui. La segunda vez que empecé a usar este programa, hice exactamente lo mismo. Y así un par de veces más hasta que realmente me sentí y dije, bueno, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Ahora que lo tengo, vamos a usarlo. Sáquense las ganas si lo usan o si tienen una herramienta de creación de mapa. Pero traten de darle un sentido si lo van a usar. Ahí tiró una buena idea, Carlos, que es usar un mapa o copiar mapas que ya existen. Gran idea. Empezar copiando algo, lo que sea, texto, imagen, lo que sea, y después ir modificándolo a su gusto es una gran herramienta para desarrollar la autonomía a la hora de crear. Bueno, ahora sí. Vamos a sacar esto que hicimos.
Ya no queda mucho tiempo. Minecraft también puede ser. De hecho, es una gran idea. Quería aprovechar para mostrarle Tales Spire, pero creo que no me queda mucho tiempo para recorrer tan a fondo. Quedan 15 minutos, pensé que iba a quedar más. Lo cierto es que sí, agarren un mapa que ya exista, incluso digamos para practicar, o dicen, me gustaría que este mapa tenga este edificio en este lugar y es el mapa perfecto para la pelea que estoy pensando. Fantástico, háganlo. Agarren ese mapa, empiecen a copiar, busquen assets que les gusten a ustedes, que parezcan similares y después modifiquen el edificio a donde tiene que ir. Y si le quieren agregar algunas cositas, mejor. Porque les empiezan a dar su toque y eventualmente van a ustedes ganar la autonomía de pensar un mapa y hacerlo. Para mí es súper complicado eso. Yo tengo que escribir, digamos, necesito esto, necesito lo otro. Necesito una carreta, bien, una carreta rota, un camino, un árbol tirado en el camino. Todo eso yo lo anoto. Y después digo, bueno, vamos a ver cómo sale. Así voy creando los mapas acá. Todavía no tengo ninguno realmente lindo que pueda mostrarles. Pero me gustaría empezar a dibujar en stream. Ah, dibujar, ¿no? Perdón si alguien realmente dibuja acá. Esto no sé si es 100% dibujar. Me gustaría usar este programa en stream, a ver qué les parece. Y vamos charlando en las herramientas que se pueden usar y las cosas. Tal vez hacerlo un poco más seguido, ¿no? Una vez al mes. Building. No sé qué piensan. Gracias. Tengo que decirles que eso sentate bien es una gran ayuda. ¡Ey! Gracias. El cumpleaños está. Para mí el cumpleaños es todo agosto en la taberna, así que gracias. Me gusta esa idea. Me gusta esa idea de tener un canal de Discord y decir, bueno, vamos a hacer un mapa así, 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 para votar. Está buenísimo. Está bien, sí. Está bien. Cuando dijeron lo de Minecraft, me quedé pensando, digamos, si se podía simular una pelea de Day en Minecraft. No estoy del todo. No tengo tanto conocimiento en Minecraft como para decirlo. Pero, o sea, yo sé que los mapas se pueden hacer. Ahora, simular la pelea, tal vez no. Tipo, dejar los monstruos quietos. Habría que ver. Bueno. No queda mucho más tiempo, así que no quiero. Quiero aprovechar y contar algunas de las cosas más que tiene esto. Primero pueden elegir el tipo de grilla. Elegir, por ejemplo, esta es la línea punteada. Esto es con una línea sola, vamos a sacarnos más. Tenemos línea punteada, bien básico. Estos son dashes, que no se explica, pero después tienen una línea ahí. O una línea un poco más gruesa. También le pueden elegir el color a la grilla, eso está copado. No se va a notar mucho, obviamente, porque es muy finito, pero lo pueden hacer. Estos son los niveles, se les puede agregar, digamos, niveles a. ¿Ven? Este es el primer nivel. Los niveles son para la cosa. Grillas. Estoy seguro que hay una grilla hexagonal. Estoy re seguro, no recuerdo dónde la había encontrado. Uy, qué Ah, este es el tipo de cámara que le puedo. No me acuerdo dónde encontré la grilla hexagonal. Está. Hay una red a construir. Joder. Hay grilla hexagonal, no me acuerdo dónde está. Parte. Está. Pero existe. Así que bueno. Quiero recordarles a
La primera opción. Okay. Quiero recordarles a todos de los sorteos que estamos haciendo para cualquier persona de Argentina. El curso de interpretación que pueden hacer cualquier persona, por suerte. Tenemos mucha gente que se anotó de otros países, que eso me encanta. Y tenemos los sorteos para la gente argentina, ya lo dije. Hablando de la producción, que me equivoqué. Bien. Gracias a todos por el free. La verdad que tengo que contarles un poco cómo es lo de organizar cumpleaños, porque un montón. Una de las cosas que... Primero, muchas gracias por el cariño que nos dan y por acompañarnos, porque todo esto es gracias a ustedes. La organización de cumpleaños es medio un caos, organizar todo, pensar ideas, todo eso. Pero yo sé que va a llegar el fin de semana y va a estar buen. Todo la vamos a pasar re bien. Y va a llegar la taberna Responde y va a ser espectacular, porque tengo unas re ganas de hablar con ustedes. Lo que sí, hoy una de las cosas que pasó fue que, bueno, nos contaron que a Luciana le llegó la idea. Entonces, obviamente no le pregunté quién es y no lo voy a hacer, pero... Nos digo que estamos medio desaparecidos de Discord y tiene razón. Estamos medio desaparecidos de Discord, es verdad. Principalmente porque, bueno, nada, trabajamos todos 8 o 9 horas por día, de lunes a viernes. Y después lo que nos queda del resto del tiempo tratamos de poner al canal y a nuestra vida diaria. Luciana, por ejemplo, cursa las artes. Y bueno, los demás también tenemos otras cosas para hacer. Entonces, sin razón estamos medio desaparecidos de Discord y queremos ponerles pilas nosotros. Queremos volver a estar activos, queremos charlar con ustedes, queremos estar ahí porque son tan parte del canal como nosotros. No lo duden ni un segundo. Estamos muy felices de este tercer año. Este año fue un poco bastante raro, que es algo que quiero charlar el domingo. Pero de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de las mesas, no se olviden de los sorteos. Si les gustó este stream de Warbuilding, viendo esta herramienta, me gustaría hacer otros, porque hay otras herramientas que tengo que me gustan usar. Por ejemplo, está Tailspire. Tal vez podría hacer un poco más en profundidad lo de Wonderdraft. Y hay otras ahí, por ir ahí dando vueltas. Así que tal vez podríamos hacer una pequeña serie de estas herramientas y hablar al respecto de cómo se usan. El número, yo tampoco sé cuánta camisa tiene, ¿verdad? Para el concurso estamos viendo de que empiece a las 7 de la tarde Argentina. No sé cómo que les queda la hora. Lo ideal sería que todos puedan participar. Es la agenda es medio complicada porque bueno, hay mucha gente de otros países. Cada uno de los jueces se streamea el sábado, así que también digamos ellos tienen su agenda. Tratamos de que sea lo más accesible. Espero que lleguen. Y bueno, como les dije, si les gustaba esto de las herramientas, quiero revisar otras. Si no se suman a participar, si no llegan o no quieren, lo que sea, pasen a ver. El año va a estar buenísimo. O al menos el taberno responde el domingo a la noche. Y también voy a volver con los Elige tu propia aventura de ID porque están bonitos. Eso es importante. No hay que estar presente para los sorteos. Con que se anoten es suficiente. Después nosotros los vamos a contactar. Y ganaron algo. Hay un montón de premios. Hay un montón de premios. Y está el premio especial de la taberna Responde, que se los vamos a sortear en vivo. Y se los voy a mostrar. Así que nada. Ahora mismo los voy a agradecer. Espero que les haya gustado este stream. Vamos a ver cómo hacemos los próximos. Y les voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes siguen viendo gente. El concurso es el sábado a las 7 de la tarde. El... La taberna responde... No, va a ser el domingo a la noche.